Eso fue por eso. A los padres. Hello. Hello, teacher. Good evening, people. Okay, let's get started. Vamos a ver, siguen entrando.
Okay, let's take the first attendance of the evening. Veamos. Abel Alexander Santa María. Abel, Abel. Not yet. Alison Natalia Jurado. Present, teacher. Good evening. Good evening, Alison. Andrea Margarita Vera. Present, teacher. Good evening. Good evening, Andrea. Claudia Noemi Escamilla. Present, teacher. Hello, good evening. Claudia Raquel Córdoba. Claudia Raquel. No, todavía no. Consuelo Saraí Rivas. Consuelo Saraí Rivas. No. Marcia Cristina Morales. Denis José Enríquez. Present, teacher. Okay, very good. Ernesto Antonio Martínez. Present, teacher. Good evening. Good evening, Ernesto. Franklin de Jesús Cortés. Ah, sí, este chico ya no vino. Hernán Antonio Chacón. Present, teacher. Good evening. Good evening, Hernán. Alejandro Humberto Mendoza. Good evening, teacher. Present. Good evening. Irma Iris Ortiz. Present. Good evening. Okay, good evening. Marina Elizabeth García. Present. Good evening. Okay, good evening, Marina. Mauricio. Good evening, teacher. Okay, Mauricio. La bolsa. Hoy, por el calendario normal, Mauricio, hoy te toca la sesión al final. That's my turn. Clase, okay? Yes. Okay, that's great. Good. Paola Nereida Pineda. Present. Good evening. Roberto Antonio Arevalo. Yes. Vilma Elizabeth García. Presente, teacher. Okay. Justo a tiempo. Pero, Yesenia. Yesenia Brendalí Bonilla. Good evening. Douglas Stalin Peña. Present, teacher. Perfect. Y Gerson Edenilson Monterrosa. Present, teacher. Okay, very good, very good. ¿Hay alguien que llamé y no estaba? Creo que no, ¿verdad? Estamos todos los que somos y somos todos los que estamos. Perfect. Somos pocos, pero locos. Bueno, bueno. Okay, last night we were working with the time. Estamos hablando de la hora. Telling the time. Así es que déjenme compartir screen. It's 808. 808. Okay, vean, acá tenemos unas horas en letras y en números. ¿Ya? En letras y en números. Hola. Disculpe que lo interrumpa, pero ya estoy en clase. Ah, bueno. Claudia bien, Córdoba. Bienvenida. Ya le vamos a marcar ahí las.
Entonces, vamos a ver. Hay que emparejar acá las horas. Okay. Okay. Déjame sacar el text. Vamos a escribir. Vamos a escribir acá el número que corresponde a la hora. ¿Verdad? ¿Cuál es el número que corresponde a esta hora? De estos, de los números que están acá, ¿verdad? O sea, este número hay que trasladarlo a la hora correcta. ¿Ya? Entonces. A esta hora, ¿cuál es el número que le corresponde? El 10. Number 10. Sí, sí. Dicen que sí. Es el 10. ¿Están de acuerdo todos? Oh. No. Como las 3 en punto, el 6. Es el 10. Bueno, no le pega a ese, pero es el que más es el que más se acerca, es el que más se acerca, ¿verdad? Entonces hay un errorcito de dedo ahí. Entonces vamos a corregir acá. Sería 12:20. Sí, debe ser. Okay, vamos. Okay, very good. Next. El 9. 9. Okay. 9. 8. 8. Serio, en orden va esto. Me parece. Next. 7, 7. Para la izquierda. 5 para la. 7. Es cierto, en orden va esto. Bueno. I can't believe it. Ah, yeah. Ahí cambia, ahí cambia. Boom. What number? 2. 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 2
Next. Three. Yes. One. And one. Yes, correct. Okay. Very good. Let's practice. It's 12:25. It's 12:25. Okay. Yeah, repeat please. It's 12:25. It's 12:25. It's 5 past 8. It's 5 past 8. It's 11:25. It's 11:25. It's 2 to 2. It's 8:15. It's 5 to 5. It's 5:05. It's 25:11. It's 25:11. It's 9:25. It's 9:25. It's 10:30. It's 3 o'clock. It's 3 o'clock. Okay. Very good. Very good. Dime ese perrito, sí que me parece al mío, bullisto. Ponme suyo, Vilma. Pero yo lo tenía en silencio. No. Es mi perrito. Ha de ser un chihuahua ese diablo. No, no me le digas. Sí, mire que es enfermo. Me le han diagnosticado padecimiento del corazón. Fíjense. Ah, ya pues hay que consentirlo. Sí, porque... no regañar, ya, lo siento. Sí, pero dígale ya... que se porte bien. Sí, sí, ya le voy a decir, Bobby, ¿oíste? No, ya, algo pasó, por eso estaba ladrando, pero bueno. Ok. Bueno. Vaya, vamos a ver, quiero recordar por aquí, hace días vimos este vocabulary. Y lo vamos a utilizar ahorita para practicar esto de la hora. Let me show you. Ay, a subir. Aquí está. Vaya, se recuerdan, vimos todo esto, ¿no? Ya se lo voy a poner otra vez allá en el WhatsApp por si no lo hagan. I wake up, I get up, I take a shower, I get dressed, I comb my hair, I have breakfast, yeah, I go to work, I start work, I answer emails, I have lunch, I finish work, I arrive home, I feed the dog, I cook dinner, I have dinner, I watch TV, I go to bed, I fall asleep. De todo esto, de todas estas actividades que hacemos a diario, quiero que escojan 5. ¿Ok? Y que me digan en una oración para cada una, ¿a qué hora lo hace? ¿Cómo? Bueno, por ejemplo, déjenme ponerlo ahí en el chat. Lo voy a poner
Por ejemplo, vale, voy a poner mi caso. I wake up at 6:30 a.m. Vamos a ver, start work at 8 o'clock. I have one class at 8 o'clock. I have breakfast at 7:30. Yeah. What time you go to work? I go to work. Que te lo diga. I two go minutes to less. Work at no. At 7:45. Viendo lo que enciendo la compu y todo. Mire, solo tengo una duda. ¿Cómo se dice AM y PM? PM. Sí, esperen. I go to work. Ahí me fue un I have. At 7:45. AM. Así como solo mencionar las letras. AM, PM. ¿Ya? AM, PM. Gracias. Ah, esta vez. I finish work at 11 p.m. Ah, vaya, eso está difícil. I finish work at 11 p.m. Ok, algo así, ¿no? Que me hablen de ustedes, ¿no? Escojan 5 y escriban 5 oraciones. Luego vamos a, nos van a contar. Las 5 que usted escogió, escogí yo. Ah, no, 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 no. Sean copiones, no sean copiones. Casually. Yeah. Sí, lo mismo yo que hago. ¿Verdad? Almorzar, no he puesto la hora del almuerzo, la hora de la cena, no he puesto la hora del baño, sí. Todo eso. Me pongan, me cuenten. Ok. Profe, ponga la imagen, porfa. La imagen. Chat, si puede, mejor, teacher. Ah, sí, sí. Gracias. Sí, sí. Ahorita. Thank you. Ahora. Tanto de que algunos de ustedes sí que tienen gente muy comunicativa en casa. ¿Dónde está? Ah, ya la pusieron. Bueno, no la han puesto aquí. Ahí están.
Los 4 han levantado la mano. Ahí empiezan. Ya terminó. Okay. Very good. Muy bien. Let's see. Let me here to Allison. Tell me, Allison. ¿Sí? Tell me about you, about your activities. Las cinco, digo. Tell me three. La tres. One, two, three. No, I three. Have... Tell me three. Three activities. Ah, okay, three. I get up at 5 a.m. Uh-huh. 2, I go to work 6:30 a.m. Uh-huh. 3, I fall asleep 10:30 p.m. Okay, very good, very good. Solo recuerda, cuando damos la hora, siempre decimos at. At 10:30, at, etcétera, ¿verdad? Buenos días, profesor. Uh-huh. Buenos días. Buenos días. Okay. No, muy bien, vamos a ver, preguntémosle a... Nom, 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 nom.
tienen la cámara apagada, vamos a agarrar ahorita. A ver. Consuelo. Hola, uy, teacher. Consuelo, ¿dónde andas, Consuelo? Porque vine camino, salí noche, por eso me voy conectando, pero no te voy cuadrando ni nada. Qué responsable. De fiesta, anda. En una disco. Rico. En disco. Jueves de amigo. Barra libre. Ok. Vaya, Andrea, mejor encendió la cámara. yo por eso no la Andrea, tell us three activities. Yo. Yes. Okay. I wake at 6:30. Uh-huh. I take a shower at 8:15 or 8:30 a.m. Okay. I finish work at 4:30 p.m. Okay. Very good. Bye. Los voy a... Escuché jueves de amigos, por eso. Pero se activa la cámara, no me entiendes. Voy a colocarles en grupos y hacen esto mismo, ¿verdad? Comparten sus actividades. Incluso se pueden preguntarse otras cosas. Improvisen, pregunten. What time do you go to bed? Or what time do you drink coffee? Or what time do you... qué sé yo. Ahí improvisen una conversación si quieren. Pueden hacer. Este puede ser que te diga. Ok, vamos a armar los grupos y practican un tanto esto. Ok, go to your groups, please.
Ok, me imagino que no todos tuvieron chance, sí, no, ¿verdad? Vale, por eso vamos a hacer otro grupo para que sigan compartiendo. Pero van a tomar nota ahora. Aquí en el manual, como pueden ver, tenemos un espacio. No sé si tienen el libro, sino en el cuaderno. Van a poner el nombre de su compañero. Actividades. Ah, sencillo, ¿verdad? Por ejemplo, como aquí estamos hablando de actividades diarias. Vaya, por ejemplo, así van a completar, ¿no? Saúl. Activity. Wake up. ¿A qué hora? ¿Qué le dije? 6:30. Yeah. Have breakfast. Time. 7:30 a.m. Y el lab no segregado. No, bueno, aquí porque no estoy haciendo. Solo estoy poniendo los datos. Ya, claro, ya cuando va a armar la oración. Hay que pronunciar el dato. Claro. A ver, have lunch. Era otra cosa. Entonces. ¿Ah, sí? Muy tarde, teacher, muy tarde. Ah, no, I have time. Ok. A las 12 comemos los indios nosotros. No, lo que pasa es que a las 12 lo tengo que hacer. A las 12, a las 12 a cocinar. Oh. Ya. Y a la 1 a comer. Ok, entonces un cuadrito así, el cuadrito este, o una cosa que tomen nota de tres actividades de su compañero. ¿Ya? Con el nuevo grupo ahorita donde van a estar. Go ahead, join your groups. Hello, teacher. Hola. No me salió grupo. De verdad, pero sí, aquí está. No apareció ahí. Vamos a ver. Yo te aviso en qué momento. Ok. Un momento. A ver, permíteme. Ya me apareció. No, ahora. Ok. Thank you. Denis, ¿qué pasó? No estabas.
Teacher, me sacó de la clase. So, vamos a ver. Te salió de la clase. Andrea y con Hernán, ¿verdad? Sí. Ok, ahí vas de nuevo. Gracias.
D-I-M-N-E-R. C-W-O-K-D-I-N-N-E-R. Serían a las 7:10 p.m. ¿Cómo? ¿A qué hora? A las 7:10. Ah, ok. 7:10 p.m. Pues ten past 7 p.m. Sí, que es 10 past 7. Este mira, ahí para decir, digamos, ahí igual diría el at, digamos. I could dinner at. At. Sí, porque sí, dijo que sí, siempre iría. Siempre iría. Sí, correcto. Sí, ya lo escribí. Mire, ah, ya nos va a tocar entrar de vuelta. Entonces, ¿los suyos cuáles serían? Lunch, pero, sleep, sleep y Star Wars. Star Wars. ¿A qué horas empieza a trabajar? A las 8. 8 o'clock. Uh-huh. Okay. 8 o'clock. Vaya. Ahora esperar. Sí, quiero ver. Vaya. El otro, Consuelo. I go to work. I go to work. At 9 o'clock. Ajá. A las 9. Sí, y el último sería 9 a.m., ¿verdad? Entonces sí. Sería... Si gusta, cambiemos y que Marina haga la pregunta a usted. Marina, si gusta, ¿la verdad? Dudas. Ah, sí, pregúntale. Sería, what time to work? Así sería, ¿verdad? Sí. Okay. Sería, go to work. Perdón. Sería, la respuesta sería... I go to work at 7 a.m. 7. Ah, yo le había puesto 6. Se escucha casi igual, ¿verdad? 40. Sí. 50. Ajá, con 50. Ah, es la forma como terminan los otros. Pero sí, yo termino a las 15. 15 p.m. Y la otra es 50. Bien, ¿verdad? Bien. Uh-huh. ¿Y la otra? Y la otra. I arrive home at 7 o'clock. Uh-huh. Okay. Bien. No la encuentro para escribir.
Me cambiaron de grupo. No, a todos nos está llamando. Sí. Ah. Okay, very good. Vamos a tomar la attendance. La segunda attendance, please. Abel Alexander Santa María. Hoy no vino. Alison Natalia Jurado. Present, teacher. Okay, Andrea Margarita Deras. Present, teacher. Very good. Claudia Noemí Escamilla. Present, teacher. Perfect. Claudia Raquel Córdoba. Present, teacher. Very good. Consuelo Saraí Rivas. Present, teacher. Perfect. Marcia Cristina Morales. Denis José Enríquez. Present, Ernesto Antonio Martínez. Present, teacher. Okay, okay. Franklin de Jesús. Hernán Antonio Chacón. Present, teacher. Okay, Alejandro Humberto Mendoza. Present, teacher. Good. Irma Iris Ortiz. Present, teacher. Fine. Marina Elizabeth García. Present, teacher. Okay. Mauricio Emilio Moreno. Present, teacher. Perfect. Paola Nereida Pineda. Present. Good. Roberto Antonio Arevalo. No. Vilma Elizabeth García. Present, teacher. Good. Yesenia Brenda Lee Bonilla. Present, teacher. Okay. Present, teacher. Okay. Douglas Stalin Peña. Present, teacher. Good. And Gerson Edenilson Monterrosa. Present, present. Okay. Very good. Bien. Now, we are going to study this, let me. Okay. We have to study today this topic, prepositions of time. Prepositions of time. Y vamos a ver three prepositions, basically only three prepositions. On, in, y at. ¿No? Tres preposiciones vamos a ver y cómo se utilizan. Veamos estos ejemplos que tenemos acá. Preposición on. Lo usamos cuando decimos on Saturday. On January 23rd, on Monday, February 5th, on Wednesday morning. Yeah? On Saturday, on January 23rd, on Monday, February 5th, on Wednesday morning.
La preposición on, entonces, la vamos a usar con days and dates. Days y dates. ¿Ya? Días y fechas. ¿De acuerdo? Así como les decía que cuando damos la hora, decimos at, damos la hora. Así, cuando vamos a hablar de días, vamos a usar on. ¿Ya? Yo trabajo el sábado. I work on Saturday. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quiero decir eso, ¿verdad? Vamos a escribir. Por ejemplo, si yo quiero decir, armemos oraciones en esta frase. I work on Saturday. Yo trabajo el sábado. I work on Saturday. Acá puedo yo decir my birthday. Is on January 23rd. Ya les voy a mostrar un cuadrito donde se habla cómo decir las fechas y por qué esto. ¿Ok? Y vamos a ver también los días de la semana, los meses del año. ¿Ya? My birthday is on January 23rd. Si yo quisiera decir, la reunión es el lunes 5 de febrero. And the meeting is on Monday, February 5th. The meeting is on Monday, February 5th. ¿Ya? Y así, ¿no? Voy a dar solo el día o el día con la fecha. Vamos a usar on. Cuando voy a hablar, vean estos ejemplos. In May, in 2018, in the summer, in the morning. Voy a hablar de meses, months, years, periods of time, seasons. Entonces vamos a usar in. ¿Ya? Pero solo voy a decir el mes, no toda la fecha, solo el mes. O solo el año. O una estación del año. O un periodo de tiempo. Entonces voy a decir in. Y at es cuando ya voy a hablar bien específico de un tiempo que sucede algún. Una hora específica. At 2:30. At noon. At midnight. At night. ¿Ya? Vamos a usar at para horas específicas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Okay. Hasta acá de esto. Si queda claro. Ya vamos a hacer algunos ejercicios para reforzar. Bien, veamos entonces. Quiero que veamos entonces. Solo para repasar, recordar.
ven los días de la semana, ¿lo ven acá? Ok. ¿Ven el cuadrito de los días de la semana? Sí. Sí, ¿verdad? Yes. Bye. Days of. Days of the week. Okay. Sunday. Empezamos con Sunday. Monday. 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 Tuesday. Tuesday. Wednesday. Wednesday. Thursday. Thursday. Friday. Friday. Saturday. 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 Piense que en este día, when, esta letra, digamos, bueno. When está. Esta otra tampoco, when. Wednesday. ¿Qué vamos a decir? Wednesday. 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 Yes. Wednesday. Yes. Wednesday. Y los demás entonces Sunday. Sunday. Sunday, así como el sorbete. Sunday. Monday. 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 You. Tuesday. Tuesday. Digamos que no suena. Ahí, agarra el cuaderno. Tuesday. 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 Wednesday. 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 Este sonidito que hemos mencionado mucho, ¿verdad? Thursday. 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 Yes. Thursday. Yes. Luego, el viernes, Friday. 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 Ah, quiero oír que me digan Friday. ¿Verdad? Friday. 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 Sí, sí, así como, Friday. Como Kentucky Fried Chicken, ¿verdad? Friday. 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 Y por último, Saturday. Saturday. Esta T suena más como una R, ¿verdad? Saru. Saru. Saturday. 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 Okay. Bye. ¿Dónde va? Estamos. Dunday. Nada más. Voy a dejar la grabación de los días de la semana ahí en el WhatsApp. Y lo pueden practicar. Sí, me la paso. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Saturday. Ahí les queda. Ok. ¿Alguna pregunta con los días de la semana? Ah, bueno. Ahí practican. Entonces, otro cosita también que aprendernos. Ah,
Bueno, solo déjenme mencionarles también acá que, digamos, quedaron separados. Monday a Friday, ¿verdad? Todo esto es lo que se conoce como weekdays. Weekdays, días de la semana. Weekdays. Los días de la semana, los días laborales, ¿verdad? Weekdays. ¿No? Y el Sunday y Saturday vienen a ser el weekend. Weekend. Ok. Sunday y Saturday son el fin de semana. El weekend. Y Monday a Friday son los weekdays. Porque también, aunque depende de un poco de los negocios, del tipo de negocio, pueden llamarse business days. Los días laborales. Pues, no, mayormente son de lunes a viernes. Los business days, ¿verdad? Y Sunday y Saturday, repito, weekend. ¿Ok? ¿Estamos claros ahí? Sí, teacher. Perfecto. Entonces, ahora hablemos de the month of the year. Month of the year. Vamos. Leo, lo voy a grabar de una vez para dejarle grabados ahí este vocabulario de los días de la semana. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay. Repitan conmigo. January. 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 February. March. April. August. November. December. Okay. Very good. Si yo les pregunto, when is El Salvador Independence Day? What month? September 13th, September.
Okay. September 15. Bueno, 15 quizá, September. September 15. Bueno, pero solo menciónenme el mes ahorita. Vamos a ver. What month is what month is Christmas? December. What month is Father's Day? June. What month is San Valentine? February. What month is Mother's Day? May. What month is Children's Day? October. Okay. What month is Día de los Muertos? Semana Santa, profesor. Nos está yendo en la vacación. November. Pero es que Semana Santa no siempre cae. Correcto. La misma, el mismo mes. El problema. Okay. Very good. Now. Y en la raza, pues. Y en la raza. Now. Fíjense otro detallito, pero esto, bueno, esto quizá. No es nada. La fecha. ¿Cómo se da la fecha en English? Ahí les voy a compartir este cuadrito por ahí en el WhatsApp. Okay. Va, observen esto. Dice, the date in English. Dice acá, there are two ways of saying the date in English. Hay dos maneras. En inglés escrito, ya. Y sobre todo en inglés americano. Inglés americano, primero va el month y después el day. ¿Ya? March 7th. March 7th. Primero el mes. Y después el día. Y en modo hablado, March 7th. Por eso es que hay que conocer los números ordinales. Ya los vamos a ver. Porque la fecha se da en ordinal numbers. En ordinal numbers se manejan las fechas. ¿Ok? Y cuando la ponemos solo en números, ya han visto en alguna solicitud o aplicación o algún formulario que han llenado. En English tiene que ir month, day, year. Es el modo de United States. ¿Ya? En el modo británico es al revés. ¿Verdad? Va el día y después el mes. Se lee the 7th of March. The 7th of March. Casi como lo decimos en español. El 7 de marzo. Solo que el número en inglés siempre va en ordinal. Si lo leyéramos cabal como está, sería el 7º de marzo, ¿verdad? Siempre se va a leer en número ordinal. No, y en números es el estilo británico, es como el nuestro. Día, mes, año. 7, 3, 17. Día, mes, año. Okay.
Entonces, esta es la forma de dar la fecha en English. Sobre todo hay que aprendernos mes y los ordinal numbers. ¿Okay? Como dice acá, days, we always use ordinal numbers for the date in spoken English. Siempre utilizamos números ordinales para la fecha en el inglés hablado. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Ya vamos a practicar esto. Otro dato importante, los meses always start with capital letters. En inglés, los meses siempre comienzan con mayúscula. Y los años, bueno, ¿cómo se dicen los años? Years are normally divided into two parts. Para decir un año, se divide normalmente en dos partes. Por ejemplo, para decir 1984, se diría 1984. 1984. Así se dice en English. ¿Verdad? Diferente en español que decimos la cifra entera. En inglés se lee de dos en dos. Este año sería 1652. 1941. 2017. La excepción para los años del 2000 al 2010. Es una excepción. Normalmente decimos 2006, por ejemplo. Pero del 2000 al 2010 se leen diferente. 2001, 2002. Ahí se lee la cifra completa hasta el 2010. 2010. Del 2011 ya es 2011, 2012 y actualmente que estamos en el 2022. Increíble, estamos en el 2022. Ok, así se leen los años. ¿Alguna pregunta con esto? Vale. Entonces solo démosle una ojeada. Ya le voy a poner todo esto en el grupo. A los ordinal numbers, ¿verdad? Porque son los que utilizamos para, como dice acá, los usamos para dates, fechas, centuries, siglos, sequence, order, para secuencia y orden, y para the floors of a building, los pisos de un edificio. ¿Ya? Se usa ordinal numbers, fechas, siglos, secuencias, los pisos de un edificio. ¿Ok? Vean, we normally add th to the end of a cardinal number to make it an ordinal number. Be careful of the spelling exceptions below. A la mayoría de los números se les agrega esta TH. ¿Verdad? Ya sería un número ordinal. En español diríamos, le agregamos un cerito, ¿verdad? Un circulito arriba a la mayoría. En otros hay que agregarle algunas letras
En inglés a la mayoría se le agrega TH. Vean. Y ya cambia la pronunciación. Four se convierte en fourth. Vamos, aquí se usa mucho ese sonido que hemos estado mencionando de la TH. Como Z. Fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. ¿Ya? Aquí cambian un poquito el nine porque se quita la E. El five porque se convierte la VE, se convierte en F, five. ¿Ya? Y de ahí solo de agregarle esta TH. Tenth, eleventh, twelfth, este cambia un poquito. Thirteenth, fourteenth, fifteenth, sixteenth, seventeenth, eighteenth, nineteenth, twentieth. Okay. Esa sería la pronunciación de los ordinal numbers. Ahora, primero, segundo y tercero, vean que es una, son letras diferentes las que lleva. Primero es first, segundo es second, tercero es third. Y en adelante comienzan las THs. Fourth, fifth, sixth, etc. ¿Ya? Los números de 21 para arriba. 21st. 22nd. 23rd. 24th. 25th. 26th, 27th, 28th, 29th. Y ahí pasamos al 30. 30th. Y volvemos a empezar. No sé si hay alguna pregunta acá. Bien, entonces, déjenme ponerles esto ahí en el WhatsApp para que les quede la information. In the date. Luego, los ordinal numbers. Month of the year. Days of the week. Okay. Bien, bastante información, pero es importante porque para manejar fechas, datos, estos necesitamos saber eso. Okay. Y acá en el manual tenemos un pequeño ejercicio. Veanlo, vamos a ver. There is a short email. Tenemos un email que deben de completar
utilizando la preposición correcta. ¿Verdad? Este email. Ve, yo les estoy enseñando mi respuesta. Ah. Caption. Ah. It's too late. Hey. Ah, it's okay. Not too late. Entonces, hagan eso. Complete the email with the preposition, the correct preposition en cada espacio que tienen ahí. Chuchu, ahí está.
Okay, let's take a look to the exercise. Okay, hello Fatima, are you busy? On Monday. Monday afternoon. Monday afternoon. Do you know about the new product that the company launches? There's a presentation about it, and it sounds very interesting. It starts at 6:30. I work until 5:45, but I can meet you at 6 o'clock. At 6 o'clock. On the corner of First Avenue and Main Street. What do you think? There's another presentation, but it will be on Sunday. In March. On Sunday. Very good. Okay. Perfect. El rojo y el celeste que te compré. Muy bien, excelente, ¿verdad? ¿Cuántos colores hay? Ahora, con la información que tienen de este cuadro. Ya van a hacer las oraciones acerca de alguno de sus compañeros. No. Y voy a inventar. Vamos que tendremos a alguien aquí que se llame Pedro. Pedro. Acuérdense que como es tercera persona, tenemos que cambiar un verbo. Wakes up at 5:30 a.m. He goes to work at 8 o'clock a.m. He has lunch at noon. Yeah. Luego el otro. Mario, etcétera, ¿no? Así. Okay. Entonces, a hacer oraciones, a hacer frases, oraciones, ¿verdad? De la información que recopilaron aquí arriba. Eso van a hacer ahorita. Ya solo quedan unos 5 minutitos.
Okay, people, it's time. Let me take the last attendance of the evening, okay? So, Abel Alexander Santa Maria didn't show up today. Alison Natalia Jurado. Present, teacher. Good okay, evening. Alice. Good night. Good night, Alison. See you tomorrow. Okay. Bye-bye. See you. Bye. Ah, no. Y es de abajo para arriba. No, hombre, siga conmigo. Sí, de abajo para arriba. Qué malo. Ya casi pasamos, teacher. De abajo para arriba. Gerson Edenilson Monterrosa. Así no se vale, ya casi me cayó. Douglas Stalin Peña. Present, teacher. Ay, voy yo. Ok, Yesenia Brendalí Bonilla. Present, teacher. Bueno, ¿de arriba para abajo? No. No, sí, estamos bien. En medio, empiece, en medio. Así está bien. Ya se fue Lima, ¿no? Vilma Elizabeth García. Ay, present, teacher. Good night. Good night, Vilma. Roberto Enchoa. Paola Nereida Pineda. Good night, Paola. See you. Mauricio Emilio Moreno. Present, teacher. Okay, one go. Marina Elizabeth García. Present, teacher. Good night. Irma Iris Ortiz. Present, good night. Good night. Alejandro Humberto Mendoza. Present, teacher. Good night. See you. See you. Hernán Antonio Chacón. Present, teacher. Good night. Ernesto Antonio Martínez. Present, teacher. Good night. Good night. Dennis José Enríquez. Present, teacher. Good night. Good night. Consuelo Saray Rivas. Claudia Raquel Córdoba. Good night, teacher. Present, teacher. Hoy te esperas a que te vuelva a llamar. No. Good night. No, mentira. Good night, Claudia. Good night. Claudia Noemí Escamilla. Present, teacher. Good night. Good night. Y Andrea Margarita Deras. Good night, teacher. Es que ando enfermo, por eso quería hacer de la. Ok. Good night. Gracias. See you. Ok. Ok, Mauricio. Who are you? I'm doing good. You still have coffee? Coffee? No, not anymore. I just have some water. Okay, that's a good. Hay algo? Is something you would like to practice or anything? Practice by myself, I guess, the numbers. Ah, okay. I don't know the song that like. Ah, the ordinal numbers. Yes. The ordinal numbers. Yes. That's a new for me. Ah, let's see. Yeah. Okay. A ver, you wanna practice? Repetimos, pues, practicamos. Yes. Follow you. Okay. Okay. Repeat first. First. Second. Second. Third. Third. Fourth.
Fourth. Fifth. Fifth. Sixth. Sixth. Seventh. Seventh. Eighth. Eighth. Ninth. Ninth. Tenth. 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 Uh-huh. Tenth. Okay. Eleventh. Eleventh. No tiene que ser tan largo, no solo un medio. Eleventh. Uh-huh. Twelve. So better. Twelve. Thirteenth. Fourteenth. 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 Fifteenth. Fifteenth. Sixteenth. Sixteenth. Seventeenth. Seventeenth. Eighteenth. Eighteenth. Nineteenth. Nineteenth. Twentieth. Twentieth. Mm-hmm. 21st. 21st. 22nd. 22nd. 23rd. 23rd. 24th. 24th. 25th. 25th. 26th. 26th. 27th. 27th. 28th. 28th. 29th. 29th. 30th. 30th. 31st. 31st. 40th. 40th. 41st. 41st. 50th. 50th. 51st. 51st. Okay. En el número 20. Mm-hmm. 20avo sería. Sí, 20th. Ese sí, que es distinto a todo lo demás. Recuerda que el 20 puede decirse 20 o 20. Entonces puedes 20. Decir 20th o 20th. 20th. Mm-hmm. Que yo solo 20 lo he escuchado siempre. Mm-hmm. Y de ahí, con todos los, las que, el 30, por ejemplo, es 30F. Siempre le agrega la E. Ajá. Eso estoy viendo. 30F, 40F, 50F. 40F. Uh-huh. Ahí sí estoy viendo. Y con 100 sería 100F. 100. Yeah, 100. 100. 100. Mhm. Yeah, supongo que 50 para allá ya no es muy, muy común estar deletreando tan así. Que de hecho en español ni se usa tampoco mucho. No. Pero bueno, este. Bueno saberlo. Que sí, que mm-hmm. de hasta el 10 y es normal usarlo. El noveno, el décimo y tal. Y con las fechas hasta el 31. Ajá. Por ejemplo, ¿qué fecha es hoy? Today is 31st. 31st. Mes y año. Mes y día, perdón. Mes y día. Okay. It was March 31st. March 31st. Okay. Tomorrow will be April 1st. April 1st. When is Mother's Day? Mother's Day is May 10th. May 10th. When is Father's Day? I don't know. No.
No, no, bird, okay. No. When is your birthday? My birthday, okay. My birthday is August 17th. 17th. Okay. 70th. 70th? Yeah, 70th. August 70th. 70th es 70. Oh, seven, oh, es 7th. Ah, okay. Entonces, 7th. 7th. Ajá, okay. Okay, my birthday is on August 27th. Oh. Yeah, we're the same. The same month. Yes. When is you have children? Yeah, two. Two. What are their birthdays? The first birthday is June 29th. Hmm? And the second was April 8th. April 8th. And, yes. and your wife's birthday? My wife's birthday is March 10th. March? March 10th. March 10th. Okay. And what year were you born? I was born in 1995. Okay. And your children? My children, the first was born in 2020, I don't know. I don't remember this. 2016. See, exactly. Okay, and the second? And the second was the pandemic years. Ah. 2020 years. And the 2020. Yeah. Okay. That's a bullshit of year. Well, everything has its pros and cons. Yes. For me, I found more job. More job opportunities. And a new, como se dice, form. Yeah. That's good. Yeah. Okay, Mauricio, it's time. See you tomorrow. See you tomorrow, okay? Have a good night. Good night.